Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo cuando son las 10 y 27 de la mañana en vivo para BPI TV. Nos encontramos en las adyacencias la de la sede de Insalud, donde el personal está protestando el día de hoy exigiendo aguinaldos justos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del vocero. Carlos Viloria, presidente del Sindicato de la Salud del Estado de Carabobo. Hoy nos encontramos acá un grupo de trabajadores por segunda ocasión. Hace más de 15 días hicimos un reclamo eh, de los cuales se debieron instalar unas mesas de trabajo para que no estuviera ocurriendo esto. ¿Qué está hoy, ocurriendo? Hoy estamos viendo cómo los trabajadores se eh, están reclamando un pago justo de sus aguinaldos, ya que este pago que se hizo chucuto no se tomó en cuenta el salario normal, el salario integral que deben ser incorporados hasta la licuota de vacaciones que no se tomó en cuenta. Fue muy poco el salario, muchos trabajadores apenas, pasaron, apenas superaron los 150 mil bolívares de salario mínimo y nosotros estamos exigiéndole a la autoridad de recursos humanos de Insalud que lo que nos dieron fue una respuesta de que todo estaba bien. No, señores de Insalud, los que estamos acá parados sabemos sacar cuenta y sabemos cuánto nos toca. Queremos que nos demuestre con el papel en mano la hoja de cálculo de cómo se hizo esta cancelación del pago de nuestro primer mes de aguinaldo. Queremos que eso se revise para que en lo sucesivo no siga ocurriendo. Hay una diferencia abismal, es más de lo que nos pagaron, lo que nos adeudan. entonces tenemos que hacer el reclamo y decirle al, incluso al propio ministro de Salud que meta la lupa, porque aquí no se está cumpliendo con el, el reglamento y con la orden que dio el ministro para calcular en base a salario integral. Estos cargos. De la misma manera estamos reclamando situaciones irregulares que se vienen presentando con despidos de los trabajadores de manera irregular por estas autoridades de recursos humanos, violentándole todo tipo de derechos. Estos trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo y algunos fueron reenganchados, otros no. Los rechazan sin argumento cuando los que violentaron la ley fueron los propios, la propia autoridad de salud que no le hicieron procedimiento administrativo a ningún trabajador. Saliendo de ellos. Porque le caía mal a un coordinador, a una jefa de enfermera, a uno de recursos humanos, sin elemento válido para ser calificado. Estamos también exigiendo la salida del director de Puerto Cabello, que es un esbirro que tenemos allá, que viene de un ala militar bien dura y que cree que está en Bolivia, que, está, que va a golpear un pueblo. Aquí estamos los trabajadores, aquí está un pueblo en la calle reclamando de manera justa sus pagos de Aguinaldo, sus pagos de su voz nocturno su derecho al trabajo y no más violación de la convención colectiva, porque estos jefes de recursos humanos parece que entraron acá los nuevos y no leyeron la normativa laboral, no leyeron las convenciones colectivas, no leyeron la hoja de cálculo, y entonces le vienen violentando los derechos de los trabajadores. Señor, señor. Sentando con el presidente en salud, porque es imposible reunirnos con unas personas que no tienen conocimiento de, de la materia y que no nos van a dar respuesta satisfactoria a este pueblo trabajador que día a día llega a su puesto de trabajo. Muchos de ellos a pies, caminando, haciendo el esfuerzo, llegando a la hora que sea, pero llegamos a cumplir con nuestra jornada. Y así como nosotros cumplimos con nuestra jornada, queremos que se nos cumpla y se nos ratifique. O, o gratifique con un sueldo y un pago de Aguinaldo justo. Señor Viloria, nos ha comentado que el pago fue mal calculado, ¿verdad? Fue un mal cálculo. ¿Cuándo les cancelaron el primer mes de Aguinaldo? Además de esta situación, ¿qué otras situaciones denuncian? ¿Cómo están los centros hospitalarios actualmente? ¿Hay dotación? ¿Los enfermeros cuentan con guantes? Bueno, primero que nada, hace más de 10 días se canceló el primer mes de Aguinaldo de manera insatisfactoria. Empezaron las manifestaciones de los trabajadores en cada centro, en cada hospital, eh, que nos estaban pagando fallos y por supuesto empezamos a, a, a concentrar y a convocarlos para que estuviéramos el día de hoy acá. La situación en los hospitales se mantiene con algunas contradicciones, porque algunos directores... Tienen insumos, pero no los sacan a los trabajadores. Le niegan el derecho a los trabajadores a recibir cualquier tipo de medicamento. Hospitales como el de González Plaza, psiquiátrico, oncológico, que tienen medicinas y no las sacan. Prefieren que esos medicamentos se, se venzan y no dárselo a los compañeros trabajadores. Los trabajadores de la salud somos los peores atendidos. Nos niegan. Muchos trabajadores se nos han muerto en el pasillo del Hospital Central por la falta de atención. Y por lo otros los insumos. Nuestras camareras viven limpiando con pura agua. Con pura agua lo que hacen es regar más y generar más contaminación si la tenemos en algún centro. Porque no vamos a limpiar la, la sangre, cualquier cosa de, de, de desechos biológicos con pura agua. Y los guantes, la bolsa, eso eh, brilla por su ausencia en muchos de nuestros hospitales y ambulatorios. Es parte de la información aportada por uno de los trabajadores de Insalud. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Claude Ávila, enfermera, quien también nos va a comentar pues, su situación. Bueno. Primeramente, buenos días, ¿verdad? Estoy llamando a mis compañeros, salgamos todos a la calle, estamos reclamando lo justo, un sueldo insuficiente, unos aguinaldos que no alcanzaron ni dan la base. Estamos trabajando, compañera, soy vieja en esto, tengo 38 años, no se me calcularon bien mis aguinaldos, estoy aquí porque se metieron con lo mío, y lo mío es mi sueldo, mi... mi futuro para yo decir que yo mañana voy a comer como comen los demás, no como ellos quieren. ¿Qué son? Los, los aguinarios que me dieron no son suficientes, fueron ¿Cuánto? 658 mil bolívares en el primer mes. Mar calculado, tengo 38 años de servicio. Tengo la potestad y el deber de exigirles a ellos, como ellos me piden a mí, puntualidad, asistencia, también yo tengo la necesidad y ellos están en el deber de cumplir con mi salario, de pagarme lo que yo, mi justo sueldo. Mis aguinaldos son respetados. Soy funcionario, soy pueblo y le llamo a mis compañeros. La lucha comienza hoy y estamos todos, apoyémonos uno a otro. Mañana estamos en Tocullito llamando a todos los trabajadores que se a la ambulatoria de Tocuyito. esto es todo lo que tengo por hoy Bien, escuchaban parte de las declaraciones de la señora Claudé Ávila. Ella es enfermera, nos estaba informando que luego de 38 años de servicio solo recibió 645 mil bolívares. Los enfermeros y personal de la salud que se encuentran el día de hoy acá protestando están protestando para exigir no solo salarios justos, dotación a los centros asistenciales, sino también están exigiendo el pago de sus aguinaldos que les corresponde. Con el cálculo correspondiente, Pondiente. Con esta información despedimos a este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por. Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Pojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.